Pablo, qué gusto poder encontrarte hoy. Hola. Una noche de joyas. ¿Eres adicto también a esto? Chismes. Aquí están los chismes. Aquí estamos todos. No, muy contento de estar aquí. Muy movido, haciendo promoción, que invito a todos a que vean Las Viudas de los Jueves, ya comercial, 14 en Netflix. Nos encanta verte tan radiante, guapo, trabajando. ¿Cómo sabemos el episodio por el que pasaste, pero cómo has salido adelante? ¿Cómo has transformado esto de verte así tan espléndido? Muchas gracias. Yo soy una persona, estoy muy agradecido de estar aquí. Ese es mi motor, todos los días agradecer y trabajar duro para no quedarme a la mitad, no irme para abajo, sino ir para adelante, ir para arriba con todo y es eso. Oye, Juan Pablo, también vemos que ya dominas un poco más pues esta prótesis que te... ¿Verdad? ¿Sigues yendo a estas como terapias o prácticas? Sí, trato de ir cada que puedo. Afortunadamente he estado trabajando también, entonces a veces es difícil seguir con la terapia, pero cada que puedo voy y hago lo que pueda. Pero ahí voy, vamos bien. ¿Qué dirías que ha sido lo que te ha ayudado a salir adelante de esta situación? ¿Cómo? ¿Qué dirías que es lo que te ha ayudado a salir adelante? Pues el simple hecho de que quiero aprovechar esta segunda oportunidad. Estoy muy feliz de estar aquí y que viendo las cosas como son, en un momento pensé que iba a perder mucho y al contrario he ganado mucho más cosas y he tenido muchas más oportunidades de lo que tenía antes en todos los sentidos. Entonces estoy muy feliz. ¿Lo tomas como una segunda oportunidad de vida? Claro, feliz. Me imagino que en algún momento hubo un bucle de depresión, yo creo que es lo más normal y a cualquiera nos puede pasar. Claro. ¿Cómo saltaste este escalón o este...? Son etapas, a cada persona le debe de suceder diferente. Yo tuve la fortuna de poder estar acompañado de especialistas y he trabajado duro en eso y siempre con la conciencia de que podría no estar aquí. Eso es todo. ¿Te gustaría escribir un libro o tal vez dar conferencias? Porque eres un ejemplo de inspiración para muchos. Pues mira, me encantaría. La verdad es que afortunadamente estoy teniendo trabajo y eso me da mucha alegría porque pues trabajar y actuar es lo que yo sé hacer y lo que me gusta, pero no, pues no quiere decir que no vaya a intentar y vaya a hacer lo del libro, no sé, pero conferencias y eso puede ser que en un futuro suceda. Claro. Oye, cambiando un poquito de tema y con todo respeto, que mi opinión te merece que recientemente Paulina Dávila está siendo relacionada sentimentalmente precisamente con el marido de Zuria Vega? Pues es una broma. No hay nada que hablar de al respecto porque no es cierto. Y ya. ¿Algún mensaje para Pau? Porque pues está envuelta en este escándalo. No, ella está tranquila, ella sabe que pues, todo es una mentira. Gracias. Muchas gracias. Sí, me dio tiempo de leer un par de libros con las trajes.